capítulo 25, vamos a empezar a leer a partir del versículo 22 y en un par de líneas os voy a resumir lo que ha pasado antes. Recordad que Pablo estaba preso con Félix. Después de Félix le sucede como gobernador Festo, y todavía está aquí Pablo bajo prisión, bajo custodia de Festo. Y ahora viene el rey Agripa, Herodes Agripa, y aquí es en este punto donde entramos, que Agripa viene a saludar a Festo y le cuenta sobre este caso del apóstol Pablo. Entonces empezamos ahora en el versículo 22, Hechos, capítulo 25, versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte he hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y empezamos aquí a leer en cuanto a su defensa de lo que ocurrió, que ya hemos visto allí en el capítulo 25. Por eso no vamos a leer todos los versículos aquí. Y vamos a ir a saltar al versículo 12. Y dice, el capítulo 26, versículo 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón.
¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a parar allí la lectura de la palabra del Señor, esta porción, que Él la bendiga en cada uno de nuestros corazones. En su Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, vemos allí, cuando empieza este sermón, que da una serie de bienaventuranzas. Y una de estas bienaventuranzas es la siguiente, que es la que quiero remarcar de todas ellas. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y sin lugar a dudas hemos estado viendo a través de las reacciones al Evangelio en el libro de Hechos por el ministerio y la vida del apóstol Pablo, que lo que está ocurriendo aquí con el apóstol es realmente aplicable, las palabras del Señor en la bienaventuranza son aplicables al apóstol Pablo, porque él fue vituperado, él fue perseguido y le dijeron toda clase de mal mintiendo contra él. Y además, no solamente vemos aquí, cuando contemplamos y estudiamos el caso del apóstol Pablo, su ministerio, no solamente que él, como dice aquí, por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa, el apóstol Pablo no solamente fue perseguido y aquí le dijeron toda clase de mal mintiendo y perseguido por causa del Señor Jesucristo, sino además que también fue perseguido y fue aquí también vituperado de la misma forma que fue el Señor Jesucristo. No solamente fue vituperado por causa de Cristo, sino también que fue vituperado como lo fue Cristo. Y vemos entonces un paralelo entre el Señor y el apóstol Pablo. El Señor que fue traído a varias autoridades, cuando fue acusado falsamente por herejía. Y una de esas autoridades era uno de los Herodes, dentro de la dinastía herodiana, que luego vamos a ver más adelante quién era este personaje también. Y el apóstol Pablo es semejante, siguiendo los pasos en no solamente ser vituperado por causa de Cristo, sino también a semejanza de Cristo, él fue acusado falsamente y además llevado por los judíos ante las autoridades gentiles y también falsamente por causa de herejía. Perfectamente, no solamente entonces Pablo aquí se le pueden aplicar estas palabras de esta bienaventuranza, sino también estas otras palabras del Señor, que en realidad para el apóstol Pablo, como vimos la vez anterior, eran proféticas en cuanto al apóstol Pablo, cuando dice en otro lugar el Señor mismo, acordaos de la palabra que yo os dije, que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando venimos ahora aquí entonces a Hechos 25, 26, en cuanto al registro en las Escrituras, esta es la última vez que encontramos al apóstol Pablo testificando y predicando el Evangelio delante de una autoridad pública, una autoridad superior, por lo menos en cuanto a lo que es, como he dicho, el registro bíblico. Y al mismo tiempo, entonces vemos que el apóstol, al estar predicando el Evangelio, como otras veces vemos, hay una reacción, tanto por parte del apóstol Pablo como por parte de aquel que le está escuchando, aunque había allí varias personas, pero enfocando en una en particular. Vemos por una parte el apóstol Pablo y por otra parte este rey Herodes Agripa. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, una reacción más, yo diría que es la penúltima, antes de terminar nuestro estudio del libro de Hechos, la penúltima reacción al Evangelio y el título o el tema es Pablo ante el rey Herodes Agripa. Y vamos a ver que este se trata de Herodes Agripa el segundo, como veremos más adelante. Pablo ante Herodes. Por tanto, la reacción de Pablo al Evangelio en este contexto que vemos, y también de Herodes en su reacción al Evangelio que Pablo predica y también su testimonio que él da. Y a través de esta, en esta ocasión, vamos a ver una faceta más, un aspecto más del Evangelio, cómo hemos de los creyentes vivirlo, predicarlo y aceptarlo y vivir a la luz de él. Y a la vez también aquellos que entre nosotros no puedan, tal vez no sean creyentes,
y necesitan y deben venir al Señor Jesucristo por la fe para el perdón y la salvación de sus pecados. En primer lugar, entonces, como he dicho, vamos a tratar el caso de Pablo y después el caso de Herodes. En primer lugar, la defensa de Pablo ante Herodes. La defensa que Pablo hizo ante Herodes. Y en cuanto a esta defensa, hemos visto algunos versículos, también en el capítulo, esta defensa se ve en prácticamente todo el capítulo 26. Y vemos que en primer lugar, en cuanto a esta defensa, vemos su constancia, la constancia de la defensa del apóstol Pablo. Y esto lo vemos particularmente allí en los versículos 12 al 18 que hemos leído. Aquí él está, el apóstol Pablo está dando su testimonio personal. Cuando hablamos de dar testimonio, podemos entenderlo de tres aspectos. Uno es la predicación del Evangelio, ¿no? Predicar lo que es el Evangelio objetivo, el hecho de la venida del Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz, etc. Luego está también el testimonio de la vida, es decir, cómo nosotros vivimos y cómo lo ven los no creyentes a nuestro alrededor, los inconversos. Y luego hay otro aspecto de este testimonio que es, vamos a ponerlo así, la profesión de nuestra fe, es decir, relatar cómo el Señor ha obrado en nuestra vida, relatar nuestra conversión. Y esto es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Está relatando su conversión al Señor Jesucristo, desde el versículo, como he dicho, versículo 12 al versículo 18. Ahora, este testimonio, como hemos visto, este relato de la conversión del apóstol Pablo no es nuevo. Es decir, no es la primera vez que aparece en el libro de Hechos. De hecho, es la tercera vez que aparece. Y ya en otro contexto y en otro sentido, con otras aplicaciones, ya lo estuvimos considerando en el capítulo donde aparece. La primera vez donde lo vemos, donde lo encontramos, es el relato en sí. Es decir, el relato histórico que Lucas, el escritor de Hechos, relata de cómo el Señor se le apareció allí en el camino de Damasco y le salvó de sus pecados. Más adelante, en el capítulo 22, en Hechos 22, vemos la primera vez en el libro de Hechos cómo Pablo relata el relato de su conversión, cómo el Señor vino a su vida. Y esta es la segunda vez. En cuanto al registro, eso no significa que lo hizo otras muchas veces, y de hecho lo hizo, como vamos a ver, de cómo el Señor vino a su vida. Ahora, quiero que nos fijemos en varios detalles, contrastando sobre todo capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 en este contexto, en este sentido que estamos viendo en esta ocasión. En el capítulo 22 tiene una audiencia, es decir, una serie de personas que le escuchan, y en ese caso era el tribuno, el tribuno romano, y también cierto grupo de judíos. Leéis allí Hechos 22 y veis todos los detalles, y ya lo estuvimos viendo en aquella ocasión. En Hechos 26 es otra audiencia, y vamos a decirlo así, humanamente hablando, es una audiencia con más influencia de cara a la sociedad, porque está el rey Herodes y también los tribunos y hombres principales de la ciudad, como dice aquí Festo cuando se dirige a toda la audiencia y también el apóstol Pablo. Entonces vemos que de capítulo 22 a capítulo 26, de cara a la audiencia, digamos, que crece en cuanto a su influencia dentro de la sociedad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si vemos los testimonios, el testimonio que cada vez da Pablo, vemos la importancia del hecho y la trascendencia de que Pablo no cambia su testimonio, es siempre el mismo. Fijaos que el testimonio, contrastando capítulo 22 de lo que le ocurrió realmente en Hechos 9, que Lucas relata ese evento de su conversión, no se diferencia en nada, es el mismo. Pablo relata exactamente lo que le ocurrió en el camino de Damasco. Y cuando vamos al capítulo 26, a este capítulo 26, vemos que Pablo, que vuelve a relatar ahora con una audiencia con más influencia, con más, de cara a la sociedad, con más importancia, con más relevancia a lo que le podría ocurrir al apóstol Pablo en su vida. Pablo no cambia para nada el relato de su conversión, de lo que le pasó, que ya lo ha relatado antes, como vemos en el capítulo 22, y que en realidad tampoco cambia para nada en cuanto a los eventos, los hechos que ocurrieron el día en que el Señor vino a su vida, el día de su conversión. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que subrayen un detalle importante.
Cuando Pablo, ahora vamos al primero de los testimonios que tenemos, en Hechos 22. Cuando Pablo da su testimonio allí, delante de esta audiencia que tiene delante, que es el tribuno y cierto grupo de judíos, cuando él está en medio de su relato de su conversión, él ni siquiera había terminado, no le habían dejado terminar, en medio, fijaos en la reacción de aquellos que le están escuchando. Capítulo 22, versículos 22 y 23. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, y se están dirigiendo hacia al tribuno, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Esta es la reacción. Pablo, él quiere ser fiel a la forma en que el Señor vino a su vida. Y él testifica cómo el Señor le salvó. Él relata su conversión. Y vemos la reacción, una reacción que podemos decir incluso violenta. Entonces, ahora pasamos al capítulo 26. Y tiene otra vez la ocasión de relatar su conversión, de cómo el Señor vino a su vida. Y como he dicho, ahora incluso la audiencia que tiene, humanamente hablando, es incluso de mayor trascendencia, incluso para él, para lo que le va a pasar en los días que tiene por delante. Herodes, tribunos, hombres principales de la ciudad. ¿Y qué hace Pablo? Empieza allí a razonar un poco y dice, bueno, la última vez que di mi testimonio delante de una audiencia de cómo el Señor vino a mi vida, etcétera, pues la que se montó, que incluso casi me matan. Llegaríamos a pensar cómo el apóstol Pablo empieza a razonar, a decir, mejor que suavice un poco el tema. Vamos a maquillar un poquito los hechos. Vamos a intentar ser políticamente correctos para no levantar aquí y agitar a las masas, para que la gente no se ofenda. ¿Qué hace él? En absoluto, él se mantiene fiel, él no se avergüenza de su Señor. Tal y como el Señor había venido a su vida, él vuelve a testificar. No importaba que en otras ocasiones hubo esa reacción que, claro, como es la mentalidad del hombre, como dice el apóstol Pablo en otro lugar, para el hombre el Evangelio es locura y tropiezo. Y eso lo vemos aquí en Festo, cuando dice, Pablo, tú estás loco. Pero sin embargo, él se mantiene fiel, testifica de su fe en Cristo y cuenta exactamente cómo el Señor vino a su vida, sin temor al hombre y sin temor a las consecuencias. Y además aquí, como he dicho en otras ocasiones, hay capítulos que se emparejan por su contraste de lo que dice un capítulo con lo que dice otro. En el capítulo 25 vimos que Félix iba a ir a César y tenía que dar cuentas delante del César, ya hemos visto allí, por una serie de cuestiones políticas, etcétera, y militares. ¿Y qué hace él? Con tal de ganarse el favor del César, pues entonces, como leemos allí, él intenta congraciarse con los judíos. El apóstol Pablo ahora se encuentra en una situación semejante. Es decir, ahora él va a ir delante del César, este mismo César, y va a tener que dar cuentas de las acusaciones que le están haciendo los judíos. Y delante de él tiene, digámoslo así, la llave que le da acceso al César para tener mayor favor delante del emperador romano o menor favor. ¿Y qué es? Lo que Herodes, no solamente aquí el gobernador Festo, sino además lo que Herodes, el rey Herodes, diga y lo que establezcan en cuanto al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hace? Una vez más, intenta suavizar, intenta ganarse, congraciarse con Festo, con Herodes, e intentando cambiar lo que es el mensaje, no solamente lo que es el mensaje del Evangelio, sino cómo el mensaje del Evangelio ha venido poderosamente en su vida y cómo vive él el Evangelio a la luz de las Escrituras. Él se mantiene firme. Su defensa en cuanto al Evangelio, a la fe en su Señor Jesucristo, él se mantiene firme, porque no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
no solamente es la teoría, sino que aquí el apóstol Pablo está mostrando lo que en la práctica significa. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces, en primer lugar, vemos aquí su constancia, su firmeza en cuanto a su defensa del Evangelio, de su profesión de fe. También vemos aquí, en el relato, la confesión que Pablo hace de sí mismo. La confesión que Pablo hace de sí mismo. No lo hemos leído, como he dicho, por causa del tiempo, pero en los versículos 9 y 11 vemos un Pablo, una cara de Pablo. Y en el versículo 12 en adelante vemos otro Pablo diferente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos Pablos? El momento de su conversión. El Pablo antes, o el Saulo antes de su conversión, y el Pablo después de que el Señor ha venido a su vida y cómo el Señor le ha transformado. Por una parte tenemos ese Saulo de Tarso, como dice aquí varios detalles en los versículos 9 al 11. Versículo 9 dice que hacía muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10 dice, pues en aquel entonces encerraba en cárceles a muchos de los santos. Y versículo 11, los castigaba y los forzaba a blasfemar y los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, hasta el punto que, como dice el versículo 10, cuando las autoridades judías mataban a los cristianos, dice que él consentía a que les matasen. Y tenemos allí este Pablo, antes de su conversión. Él, a pesar de sus pesares, él muestra lo que él era antes. ¿Con qué fin? Para resaltar lo que él era en ese momento por la gracia de Dios, cómo Dios había transformado su vida. El antes y el después. Y el después lo hemos visto allí a partir del versículo 12, cómo el Señor se le manifiesta en su salvación y dice que fue obediente al llamamiento de Cristo, que fue un llamamiento doble. Por una parte, arrepentirse de sus pecados, creyendo y confesando a Cristo como su Señor, y por otra parte también, a ir y predicar el Evangelio, es decir, pues ir a predicar la salvación en Cristo y por tanto que se arrepintiesen, como dice allí en el siguiente versículo, en el versículo el versículo 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a grandes y pequeños, no diciendo nada fuera de las cosas que son que los profetas y Moisés dijeron que había de acontecer. Y allí a predicar, como dice, a que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, como leemos en este pasaje. En otras palabras, primero Pablo muestra lo que él era cuando estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, sin Cristo, sin esperanza en su vida. Pero lo hace para no quedarse allí, sino para ahora resaltar la gracia de Dios que había obrado en su vida y cómo de ese Pablo Dios hace un Pablo totalmente diferente. Lo que él mismo dice, en otro lugar, como nueva criatura en Cristo Jesús. La pregunta que nos debemos hacer cuando vemos aquí este testimonio del apóstol Pablo y como una y otra vez vemos que Pablo resalta este cambio, esta transformación y una y otra vez está buscando la ocasión no solamente de predicar el Evangelio, sino que, como vemos a lo largo del libro de Hechos, él aprovecha todas las ocasiones que tiene para relatar su testimonio, para relatar su conversión a Cristo. La pregunta es, ¿por qué lo considera tan importante? ¿Por qué él busca en todo momento relatar cómo Dios le ha salvado? No solamente, como he dicho, predicar el Evangelio, que los demás también vivan, que los demás también vean cómo él vive para servir al Señor, sino además con su propia boca, con sus propias palabras, expresar y relatar cómo Dios había venido a su vida. ¿Por qué? Porque no solamente lo encontramos aquí en Hechos, también lo encontramos en otros pasajes, en algunas de sus epístolas. Él relata su conversión,
1 Timoteo 1, Filipenses 3, cuando dice allí en 1 Timoteo 1 que él fue recibido a misericordia, y allí menciona cómo él era antes y cómo el Señor había obrado. En Filipenses 3 menciona cómo él se consideraba antes de que Cristo viniese a su vida, justo en su propia, a sus propios ojos, y cómo el Señor había venido a su vida y había visto que todo eso no servía para nada. Y vemos este antes y este después. Una y otra vez, el apóstol Pablo no solamente predica el Evangelio, vive el Evangelio, sino que además con su boca quiere compartir con los que están a su alrededor cómo el Señor había venido a su vida. El relato personal de su conversión. Podemos definir un testimonio, el testimonio de conversión, de la siguiente forma. Es el relato cuidadosamente narrado sobre lo que Dios ha hecho por uno en su vida para salvarle de sus pecados. Es el relato de cómo Dios ha obrado en mi vida, en tu vida, y cómo entonces, a través de la forma que Él ha obrado, cómo nos ha salvado de nuestros pecados. Y esto es bíblico. Hemos leído allí en el Salmo 66 que el salmista dice, en el versículo 16, «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». Lo vemos allí, él quiere relatar cómo el Señor ha obrado en su vida. Y también en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, con este endemoniado de Gadara, cuando le limpia de estar endemoniado y le salva, leemos allí en el capítulo 5 de Marcos, versículos 19 y 20. Mas Jesús le dijo, «Vete a tu casa y a los tuyos». Y esto es lo que es el testimonio, el relato del testimonio de uno. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. A la luz de esto, a la luz de la importancia que el apóstol Pablo da de en toda ocasión buscar de compartir su conversión, cómo el Señor había obrado en su vida. También vemos aquí cómo en el Antiguo Testamento, hemos visto un pasaje, hay otros, en el Nuevo Testamento, cómo el Señor exhorta y manda a este hombre a ir y contar lo que el Señor había hecho por él. La pregunta que nos debemos hacer entonces, nosotros, para nosotros, es ¿por qué debemos dar nuestro testimonio personal a los que están a nuestro alrededor? ¿Por qué no solamente es, objetivamente hablando, es decir, predicar el Evangelio, hablarles de Cristo el Salvador, también, por supuesto, vivir una vida de santidad para que esa vida apoye, respalde el Evangelio predicado de nuestros labios, pero también la importancia de contar a aquellos que están a nuestro alrededor cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas? El relato de nuestra conversión. Lo que antes era nuestra vida sin Dios, sin Cristo, y lo que ahora esa vida significa, habiendo Cristo venido a nuestra vida. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues por varias razones. Primero, porque es un ejemplo a seguir. ¿En qué sentido? Porque muestra en la práctica cómo recibir a Cristo en la vida de uno por la fe. Ayuda a la persona inconversa a identificarse con la situación, porque estamos relatando cómo nos encontrábamos nosotros antes sin Cristo, en nuestros pecados, en la condenación, y ven por la expresión y por nuestras propias palabras lo que antes éramos y cómo nos sentíamos, y ven y se identifican. Yo me encuentro de esa manera, yo estoy en esa situación. Y entonces les explicamos cómo el Señor vino a nuestra vida y cómo recibimos en ese momento a Cristo. Y ven una identificación con nuestro antes y, por tanto, también con lo que ahora somos. Pueden ver que hay una relación, una conexión entre el pecador y el Evangelio. Que el Evangelio obra en el pecador. Que el Evangelio tiene poder para salvar al pecador. De lo cual, en la gracia del Señor, nosotros somos evidencia. Evidencia de cómo Dios obra para la salvación del pecador. Y eso da esperanza a los que están a nuestro alrededor. No es el Evangelio una mera teoría, una mera doctrina, sino que es la vida de Cristo aplicada a nuestras vidas.
para el perdón de nuestros pecados. Y por eso el apóstol Pablo no solamente iba siempre por todos lugares predicando el Evangelio, sino en cada ocasión que tenía, como hemos visto, la oportunidad que se le daba, él quería, deseaba, anhelaba contar, por las razones que hemos visto, el relato de su conversión, es decir, cómo Dios había entrado, cómo el Señor Jesucristo había entrado en su vida y cómo la había transformado y cómo la había salvado de sus pecados. Y eso nos debe enseñar a nosotros también la importancia de confesar, de profesar delante de los demás nuestra salvación, nuestra conversión en nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces la constancia de esta defensa de Pablo, vemos también la confesión que él hace acerca de sí mismo y también el contraste que Pablo hace en su defensa. El contraste no me refiero a ese antes y después en su vida, esto ya lo hemos visto con esa confesión que él hace de sí mismo, sino que me refiero a otro tipo de contraste. Fijaos que cuando el gobernador Festo está hablando a Herodes, y está hablando a Herodes acerca del César, acerca del emperador romano. Y dice esto en el versículo 26, capítulo 25, versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, es decir, mi señor se refiere al César, le he traído ante vosotros. Entonces, está haciendo referencia al César como su señor. Si hacemos un estudio lineal, una línea temporal, por una parte, de hechos, ¿no? Lo enmarcamos en el contexto de la historia, de los años que abarca el libro de Hechos, ¿no? Y también en esa temporada, en esos mismos años, hacemos una línea histórica temporal de los césares, de los emperadores romanos que sucedieron uno tras otro, en esos años que abarca el libro de Hechos. Ponemos en la línea temporal el libro de Hechos y ponemos en esos mismos años la línea de sucesión de los césares en Roma. Pues vamos a ver algo muy interesante, y es que solamente los años que abarca el libro de Hechos en la historia, en esos pocos años, se sucedieron nada más que 4 emperadores romanos. Tiberio, lo voy a mencionar solamente para que tengamos el dato. Tiberio, año 14 al 37 después de Cristo. Calígula, del 37 al 41, Claudio, del 41 al 54, y Nerón, del 54 al 68. 4 césares. Solamente los años que, más o menos, abarca el libro de Hechos. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que las palabras de Festo, cuando habla del César, del emperador romano, diciendo «mi señor», cuando está hablando del emperador romano con este término, mi señor, esas palabras, ese título, era muy relativo. Porque su señor no sería su señor para siempre. No se dice allí cuántos años viviría Festo, pero por lo que vemos, como he dicho, solamente los césares pues serían César, emperador romano, durante unos pocos años. Y él habría visto varios emperadores romanos sucediendo uno al otro. Al que en un día le llamaba mi señor, a lo mejor al día siguiente o unos años más tarde, a ese le llamaría su señor. No era, entonces, este César en particular no era el señor eterno de su vida. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo, por el contrario, da su testimonio, ¿qué es lo que dice de Cristo? Versículo 15, capítulo 26, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Este es el contraste. Festo, y Pablo lo está escuchando, y por tanto también aprovecha, pues hace eco a esas palabras que Festo había dicho a Herodes, el César es mi Señor, es nuestro Señor, hablando de los romanos, pero sin embargo Pablo dice, es el Señor, Cristo es el Señor. Hace un contraste, vamos a llamarlo así, hace un contraste de señores. El Señor de Pablo y el Señor de Festo. Y este es el contraste. Mientras que el César era señor de algunos, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras que el César es señor de Roma,
Cristo es el Señor de todas las cosas, es el Señor del universo. Mientras que el César sería Señor por unos pocos años, el Señor Cristo sería el Señor por toda la eternidad. Y mientras que con respecto al César, como solemos decir, a rey muerto, rey puesto, en cuanto a Cristo, Él es el único Señor que murió y resucitó de los muertos para que tenga, como leemos en Filipenses, para recibir un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando Pablo dice aquí, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, cuando vemos allí su relato de conversión, está diciendo que este es el Señor que yo sirvo. Este es mi Señor, el Señor de todo, el Salvador. Y todo esto nos enseña a nosotros, creyentes, tremendas lecciones, implicaciones. Lo cual quiero resumir brevemente de esta manera. Como hemos visto aquí en la defensa que el apóstol Pablo, por una parte en su constancia, en su confesión que él hace de acerca de sí mismo, y también con respecto a este contraste que hace de estos señores. Hemos de estar firmes en nuestro testimonio, no suavizarlo y no avergonzarnos de quién es nuestro Señor, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que éramos, lo que ahora somos. Por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y por tanto, no se avergüenza de ser lo que es, porque lo es por la obra de Dios en su vida. Y nunca jamás hemos de avergonzarnos, de suavizarlo o de esconderlo, sino confesar al Señor delante de todos como nuestro Señor y Salvador, el Señor. Además también, ver que esa forma de confesar, ese medio de confesar, de referir cómo el Señor obró en nuestras vidas, ese relato de nuestra conversión, como hemos visto también, es el medio por el cual los pecadores pueden ver que verdaderamente Dios obra en la vida de los pecadores, que transforma la vida de los pecadores y que además libra a los pecadores de la condenación eterna. Por tanto, lo que los demás deben ver, si bien hemos de ser firmes y no avergonzarnos y comprendiendo que es un medio que también Dios usa para obrar en los pecadores, hemos de testificar al Señor no como un Señor cualquiera, sino como el Señor de la gloria, y hacerlo con todas nuestras fuerzas, y hacerlo con todo nuestro deseo, y hacerlo con todo nuestro anhelo, como hacía el apóstol Pablo. Aquí incluso a pesar de que podría implicar tremendas consecuencias para su vida. La defensa del apóstol Pablo ante Herodes. Y brevemente vemos también a Herodes y su reacción al Evangelio. El primer aspecto, quería enfocarlo más bien hacia los que somos creyentes. Lo que ahora vemos en cuanto a Herodes está más bien aplicado hacia aquellos, particularmente hacia aquellos que entre nosotros aún no sois salvos, aún no habéis creído en el Señor Jesucristo como vuestro Señor y Salvador personal. Y lo vemos aquí, vamos a meditar en el caso de Herodes bajo esta perspectiva. El momento crucial de Herodes. El momento crucial de Herodes. ¿Y cómo vemos que este era el momento crucial en la vida de Herodes? Pues lo vemos por varios detalles. El primero es que Herodes nunca pudo tener una comprobación del Evangelio como la que tuvo en ese momento. Nunca pudo tener una comprobación tal del Evangelio como la que a través del apóstol Pablo se le fue presentada. Versículo 3, capítulo 26, versículo 3 y el versículo 26. Son dos momentos de toda esta conversación de algunos detalles que menciona el apóstol Pablo cuando está hablando a Herodes. Versículo 3. Dice, mayormente porque tú, está hablando a Herodes, tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Y el versículo 26 ahora dice, otra vez dirigiéndose al apóstol Pablo, al rey Herodes, le dice, el rey sabe
a Festo y luego se dirige a Herodes. El rey sabe estas cosas. No pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué es esto de lo que está hablando? Está hablando de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, cuando dice que no se ha hecho esto en algún rincón, sino que se ha hecho, se entiende, públicamente, a vista de todos. Está hablando entonces del ministerio de la muerte, del ministerio muerte y resurrección de Cristo. Lo que está diciendo, en otras palabras, el apóstol Pablo, delante del rey Herodes, es que la vida de Cristo, la historia de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo son históricamente comprobables. Que el Evangelio no es que se levanta a expensas de la razón. Es lo que está diciendo aquí. Y lo que está diciendo es que no hace falta, como algunos dicen, pues si no lo veo, no lo creo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no hace falta estar allí físicamente en los años que Cristo vivió en la tierra, que no hace falta estar físicamente viendo cómo Cristo murió, que no hace falta estar físicamente viendo a Cristo después de resucitar a los muertos, allí andando entre sus discípulos durante esos 40 días. Está diciendo que no hace falta físicamente estar allí para que ese hecho tenga validez histórica. Está diciendo que el rigor del testimonio de esa, como dice en otro lugar, esa nube tan grande de testigos, en diversas ocasiones y en diversas circunstancias, una vez es con menor número, otra vez es con mayor número, ese rigor del testimonio de ese gran número de testigos presenciales hace de la vida histórica de Cristo, de la muerte histórica de Cristo y de la resurrección de los muertos, la resurrección histórica de Cristo, un hecho comprobable y un hecho comprobado de forma irrefutable. En otras palabras, lo que Pablo le dice a Herodes es esto: digo esto en toda confianza, solo necesitas ir a las pruebas y a los testigos y verás que lo que digo es históricamente cierto. En otras palabras, Pablo está apelando a la razón del rey Herodes. En otras palabras, es decir, aunque el Evangelio ha de ser recibido por la fe, eso no significa que el Evangelio se opone a la razón. Evangelio es una cosa y la razón es otra. Para nada. De hecho, Cristo es el centro de toda razón. Cuando Él dice, yo soy la verdad. Cuando consideras la historia de Jesús de Nazaret, su vida, su nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección, y lo rechazas a pesar de todas las evidencias que hay, comprobables e irrefutables, cuando rechazas a Cristo y no le recibes como tu Señor y Salvador, yo lo pongo así, cometes un suicidio de la razón. Te sales de lo que es la razón, porque no vienes a aquel quien es la verdad, por no contrastar los hechos y la verdad en Cristo. ¿Pero por qué es eso? Porque aquí, a pesar de que Herodes, el rey Herodes, tuvo una comprobación a través de lo que el apóstol Pablo le dijo, él, sin embargo, no vino a Cristo. ¿Por qué rechazó a Cristo? Pues es lo que vemos en segundo lugar. Y es que vemos en este momento crucial de Herodes que él nunca pudo ser tan confrontado con el Evangelio como lo fue en ese momento. Jamás en su vida fue Herodes tan confrontado con el Evangelio como lo fue en ese momento. Versículo 27, capítulo 26, versículo 27. ¿Crees, después de que le ha predicado el Evangelio también, le ha relatado su conversión, su experiencia propia de conversión, ahora, después de que le han mostrado las evidencias, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El problema no es que el Evangelio es irracional, es decir, que esto solamente, como Festo aquí, su conclusión, esto solamente lo creen los locos.
La cuestión es que el problema no es que el Evangelio es irracional, sino que la cuestión es, el problema reside en el corazón del hombre. Allí reside el verdadero problema. Porque como también en otro lugar dice el apóstol Pablo, que con el corazón se cree para justicia. Y Cristo mismo pone el dedo en la llaga e indica cuál es verdaderamente el problema por el cual, a pesar de las claras evidencias de la historicidad, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, con el propósito por el cual vino para vivir y morir por su pueblo, a pesar de todas esas evidencias, ¿por qué el hombre rechaza a Cristo? Y Cristo mismo pone el dedo en la llaga cuando dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y está hablando acerca de sí mismo, que yo vine al mundo, y los hombres amaron más. Ese es el problema, esa es la razón por la que realmente el hombre rechaza a Cristo. No es porque el Evangelio es irrazonable, no es porque no hay evidencias de la veracidad del Evangelio, sino por el pecado que reside en el corazón del hombre. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ya lo decía el salmista en el Salmo 14, y lo vemos no solamente en el Salmo 14, lo dice en otros salmos y en otros pasajes de las Escrituras. El Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no en su mente, cuando se para a realmente, sin prejuicios, a ver las pruebas, las evidencias de la fe cristiana, sino que es en su corazón, lo que es la inclinación de su corazón y por tanto lo que es la conclusión de su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Así que, como hemos visto en primer lugar, en cuanto a ese momento crucial de Herodes, Pablo, con la predicación del Evangelio, con el relato de su propia conversión delante de Herodes, él apela, en primer lugar, a la razón de Herodes, mostrándole que el Evangelio no es irracional, sino que allí están las pruebas para venir a Cristo a recibir y recibirle como su Señor y Salvador. Pero le dice en segundo lugar, pero es que el problema, le indica que el problema no es la mente, aunque está entenebrecida también, es verdad, pero no es porque el Evangelio es irrazonable, sino que el problema está en tu corazón. Si no recibes a Cristo, no es porque haya algo en Cristo que le haga indeseable o que no sea digno de ser recibido, sino que está en tu corazón. Y por eso aquí Pablo apela ahora a la conciencia de Herodes. ¿Crees a los profetas? Indaga con una mente abierta. Y la conclusión es, yo sé que crees. Y desgraciadamente hay otro aspecto más de este momento crucial de Herodes. Después de que Pablo le predica el Evangelio, después de que Pablo le relata su conversión, de cómo el Señor vino a su vida. Y vemos también en este momento crucial que nunca, en cuanto a Herodes, nunca pudo estar más cerca de la salvación como lo estuvo en ese momento. Jamás estuvo Herodes tan cerca de la salvación como lo estuvo en ese momento. Cuando uno se detiene a estudiar la dinastía herodiana, vemos que entre los evangelios y el libro de Hechos hay varios Herodes que se mencionan. No es el mismo, por supuesto. Pero cuando hacemos un estudio de la línea herodiana, de los diferentes Herodes que sucedieron uno detrás del otro al trono, reyes allí en la región de Palestina, notamos algo muy importante. Cuando vamos a los evangelios y aquí en Hechos, vemos estos Herodes y vemos el carácter de estos Herodes y lo que las Escrituras dicen de cada uno de ellos. El primero, en la dinastía herodiana, Herodes el Grande. Y cuando a los que hemos leído las Escrituras, los evangelios, nos viene a la mente Herodes el Grande, este fue el que quiso matar al niño Jesús, Mateo 2. En la siguiente generación, cuando el que le sucedió fue su hijo Arquelao, Herodes Arquelao. Y él reinó sin consideración en Judea, hasta tal punto que leemos también en Mateo 2 que José, María y el niño Jesús, en vez de volver tuvieron que asentarse en Nazaret por causa de la forma que este rey, de la forma que gobernaba este rey, Herodes Arquelao.
Herodes el Grande, lo que hizo, Herodes Arquelao. El siguiente era otro hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas. ¿Qué hizo este hombre, que era sucesor de Arquelao? Pues los evangelios nos relatan dos cosas importantes. Una de ellas, cuando decapitó a Juan el Bautista. Y la segunda es cuando él escarneció al Señor Jesucristo antes de enviarle a Pilato para que fuese sentenciado a morir en la cruz del Calvario. Esto lo vemos allí en Mateo 14, por ejemplo, y también al final de los evangelios. Una generación después, el nieto de Herodes el Grande, el rey Agripa I, que ya lo hemos tratado allí en Hechos 12, vemos que él mató al apóstol Jacobo y también arrestó al apóstol Pedro. Cada uno de ellos entonces vemos que gobernaban de forma antagonista, vamos a ponerlo así, de forma antagonista hacia el cristianismo, hacia Cristo, o como leemos en el libro de Hechos, hacia el camino y los que son del camino. Pero cuando llegamos aquí a Herodes Agripa, y este no es el Herodes Agripa de Hechos 12, como vimos, él murió comido de gusanos. Este es el hijo, es decir, Herodes Agripa el segundo, el hijo de este otro Herodes Agripa de Hechos 12. Y sin embargo aquí vemos en este hombre algo diferente a los demás. Vemos, como hemos leído allí, en Hechos 25, versículo 22. Dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Él tiene un deseo, no sabemos si mayor o meramente sincero, pero él por lo menos quería oír a Pablo, al apóstol Pablo. Y además, luego seguimos leyendo, más adelante, prácticamente hacia el final del capítulo, en el versículo 30, capítulo 26, versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Digámoslo así, él, Herodes Agripa el segundo, él no retorcía la justicia, por lo menos en este caso, no retorcía la justicia en cuanto a los que son del camino, sino que quería hacer simplemente justicia. Este hombre es inocente, no hay nada digno de muerte en él. Entonces, cuando lo contrastamos con todo el resto de la dinastía herodiana, vemos que los demás se opusieron de una forma o de otra claramente al camino, es decir, al Señor Jesucristo y a los que son de la fe del Señor Jesucristo. Pero este último, en cierto grado, hay una distinción. Muestra cierto, vamos a ponerlo así, cierto favor o cierta afinidad o cierta incluso neutralidad hacia el apóstol Pablo, hacia la fe, hacia lo que es el Cristo. Ese es un dato que quiero que tengamos en mente. El segundo dato, vemos también, como hemos visto, que la línea herodiana tenía mitad de sangre judía y mitad gentil. Esto lo vemos porque Herodes el Grande, como estuvimos viendo allí, él se casó con una mujer que era judía, entonces tenía medio linaje, medio mitad gentil y mitad judía. De allí la razón por la que tenía esa conexión y, por tanto, mayormente tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Y una de esas cuestiones, la mayor y más importante de todas las cuestiones, era el Cristo, el Mesías. Y él conocía perfectamente estas cosas. Por eso luego le dice, tú crees a los profetas, yo sé que crees. Él tenía conocimiento de los profetas y no solamente tenía conocimiento, sino que, como dice allí, él sabe que lo que decían, lo que profetizaban acerca del Cristo, era verdad. Y otra cosa también aquí a resaltar, que por eso lo resaltan las Escrituras, si os fijáis, cuando habla de Félix, menciona a su mujer, a Drusila, en el capítulo 24, cuando dice allí, versículo 24, algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía. ¿Por qué la menciona? Luego vemos, capítulo 25, versículo 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y luego más adelante también menciona a Berenice. ¿Por qué menciona a estas dos mujeres?
que como dice allí, por lo menos lo dice allí explícitamente, con Drusila era judía. Según el historiador judío Flavio Josefo, nos dice que Herodes Agripa el II, Drusila y Berenice eran hermanos, lo cual significa, fijaos, Drusila escuchó el Evangelio cuando estaba con Félix. Berenice, cuando estaba también con Herodes, escuchó el Evangelio de boca del apóstol Pablo, y así también Herodes. Como hermanos, no lo dice aquí nada de esto, pero por lo menos podrían haber tenido la ocasión, la oportunidad de juntarse y estar, por lo menos, comentando. Tenían la ocasión o la oportunidad de haberlo hecho, por la situación, por el linaje que tenían, por la conexión judía que tenían, etcétera. Podían haberse, vamos a ponerlo así, sentado y con la cabeza fría, meditar y estudiar lo que habían escuchado ellos. Todas estas cosas. Con todos estos factores a sus espaldas, hablando del rey Herodes, podemos realmente apreciar mejor las palabras que Pablo le dice y que luego Herodes reacciona. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Con todas las circunstancias que le rodeaban, con todos los privilegios, con todo lo que providencialmente Dios había puesto en el camino del rey Herodes Agripa II, pues no era de extrañar que, puesto en otras palabras, usando las palabras del Señor Jesucristo a otra persona, cuando le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Esto está puesto desde la perspectiva de Herodes y dice: por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, lo que esto significa es que, a pesar de todo ello, aún no era cristiano, aún no era salvo. ¿Y qué son estas cosas? Este hombre jamás estuvo tan cerca de ser salvo, tan cerca de ser cristiano, lo cual significa que no lo era todavía. ¿Y qué son estas cosas? Tenía cierto favor o cierta disposición favorable hacia el camino y hacia los que son del camino, es decir, hacia Pablo, hacia lo que Pablo le predicó. Además, también tenía un círculo familiar que le era, por lo menos en algún sentido, favorable, por lo cual podía tener ocasión para sentarse fríamente y considerar lo que el apóstol Pablo, juntamente con lo que otros de su familia habían escuchado, y tenía un conocimiento de las Escrituras, como hemos visto. Él conocía y creía, es decir, sabía que los profetas decían acerca del Cristo, que es la conexión de lo que está diciendo justamente los versículos anteriores, sabía que eso era, todo eso era verdad. Y sin embargo, y esto es lo que quiero subrayar, y sin embargo, todas esas cosas no le hicieron cristiano. Por eso dice, esto es lo que implica cuando dice: por poco me persuades de ser cristiano. No era cristiano, aún no era salvo. Y tal vez este es tu caso. Como en el caso de Herodes, te encuentras en este momento crucial, en este momento tan importante de tu vida. Escuchas el Evangelio, escuchas las evidencias del Evangelio predicado, irrefutable como es, y tal vez nunca has escuchado, o tal vez sí, el Evangelio predicado, pero ves cómo es que puede ser comprobado. También ves y escuchas el Evangelio y jamás has estado tan cerca de ser salvo, es decir, conociendo la verdad del Evangelio, cómo puedes venir a Cristo para recibirle como tu Señor y Salvador y ser salvo de tus pecados. Tal vez estás cerca de ser cristiano o piensas que estás cerca de ser cristiano por esa conexión que tienes con ciertos familiares o con personas o afinidad hacia lo que es la Iglesia de Cristo, etc. Y piensas que por eso, pues, puedes estar cerca de ser cristiano, de ser salvo. Pero eso jamás, jamás te salvará de tus pecados. ¿Qué es lo que te salva? ¿O quién es el que te salva? Lo que Pablo dijo allí: yo era religioso como el que más,
Yo era celoso de la ley de Dios. A mis ojos era justo. Pero todo eso no me servía de nada. El Señor vino a mi vida y me transformó completamente. Y eso es lo que tú necesitas. Si aún no eres salvo, si aún no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Él dijo, te es necesario, os es necesario nacer de nuevo. Necesitas y debes arrepentirte de tus pecados, confesando a Cristo como tu Salvador personal. Y va a ser muy diferente. El pasar a decir, casi soy cristiano, casi me persuades a ser cristiano, a decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy, salvo en Cristo de mis pecados. Que así sea, y que no solamente todos los que estamos aquí, por la gracia de Dios, seamos salvos en Cristo, sino que además también, por la gracia de Dios, vayamos firmes y constantes, dando testimonio de nuestro Señor, predicando el Evangelio, predicándolo con nuestras vidas, pero también además con el gozo de relatar cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, para ejemplo de los demás. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu maravillosa gracia, como tú viniste a nuestra vida cuando estábamos viviendo sin Dios, sin esperanza en esta vida, incluso pensando como pensábamos que estábamos haciendo lo que a Dios le agrada, y sin embargo estábamos andando en nuestros caminos, unas veces en nuestros pecados, otras veces pensando que lo que estábamos podía ganar el favor de Dios. Y sin embargo, gracias te damos porque con la experiencia del apóstol Pablo nos podemos identificar cómo tú viniste a nuestra vida. Nos hiciste ver nuestro pecado y al mismo tiempo también nos hiciste ver la gloria de Cristo, el Salvador de los pecadores, y por la fe le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias te damos porque hoy tenemos, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un testimonio, un relato que contar y contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Señor, te rogamos que estas mismas maravillas sean las que los que están aquí con nosotros puedan contar, aunque ahora, estando sin Cristo, aún no son salvos, obrando tú en su vida y recibiendo a tu Hijo como su Salvador personal, puedan relatar y contar y maravillarse de las grandes y maravillosas cosas que tú habrás hecho en su vida a través del perdón de sus pecados y de la salvación de su alma. Señor, obra te pedimos en estos sentidos, trayendo gloria a tu santo nombre a través de tu Hijo Jesucristo. Pues te lo pedimos todo en el nombre bendito de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.